concentrándose a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Es donde se ha estado concentrando en las últimas horas y eso se varía y depende de las precipitaciones que han estado en los últimos días. Continúan, por supuesto, en el sur, oriente, occidente y aquí en el centro del país, por el paso de ondas tropicales. Es la tendencia que hemos tenido en las últimas semanas y que al menos va a continuar en las próximas 24, 48 horas. La región del norte, noreste y por supuesto en el sur de Texas continúan con el poderoso anticiclón, altas temperaturas, escasa nubosidad y ni hablar de las precipitaciones, más de lo mismo, muchísimo calor para puntos como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y ya le mencionaba en el sur de los Estados Unidos, sobre todo en el sur de Texas. Aquí en la ciudad despertamos con 14 grados, un día similar a lo que hemos tenido anteriormente, completamente soleado y despejado, actividad al aire libre, ejercicio, aprovecha ahorita porque en la tarde y en la noche va a haber algunas precipitaciones que en algunos puntos específicos o locales se pueden hacer como lluvias fuertes, van a ser meramente chubascos ocasionales, pero le comento, en algunos puntos de la ciudad se pueden estar registrando lluvias fuertes al menos durante la tarde y la noche, alcanzando máximas de 26 grados, parcialmente soleado y parcialmente nublado a la noche, cerrando con 19 grados, agradable. Solamente hay que tenerlo en cuenta si va a salir a pasear durante la tarde, durante la noche, la lluvia va a continuar, por supuesto. Domingo 14,25 son los valores, lluvia entre un 50 y un 60% también para iniciar la semana el lunes. Son valores que se mantienen, 25-26 grados, un tanto cálido el ambiente, con la lluvia en un 50% para el domingo, lunes en un 60 y el martes en un 40. Continuando con chubascos, potencial de lluvias fuertes solamente en algunos puntos y las mañanas se mantienen frescas para nosotros. El Estado de México, 22 grados para Chalco, 24 Texcoco, Atizapán, Tlanepantla, Naucalpan, Ecatepec y Nasa se mantienen con 25 grados, también con estas precipitaciones que le menciono, que son gran parte de la tendencia en la República Mexicana, occidente, oriente, sureste y por supuesto aquí en el centro del país. Mientras tanto, en otros puntos, Querétaro, despejado, máximas de 28 grados, se mantiene cálido el ambiente, sin precipitaciones, lo contrario para Morelia, máximas de 25 y la lluvia va a estar presente, así como también para Cuernavaca con máximas de 29 grados. Mientras tanto, Puebla, los valores se mantienen 12,26, condiciones soleadas, chubascos, tormenta ocasional en un 30%, muy ligero para el día de hoy sábado, e incrementa a un 40 mañana domingo, también estos chubascos meramente aislados, pero que hay que tener presentes. Para Monterrey,